Estamos otra vez en el parque. Y el parque no se reduce a ninguna de sus partes ni a ninguna de sus manifestaciones. Tenemos el agua, las palmeras, la vida que lo habita. Pero es como que la esencia, parque, está mucho más allá de la suma de las partes. Lo mismo pasa con vos. Vos no sos tu trabajo, tu cuerpo. No sos tu apellido, tu familia. Sos mucho más que eso. Claro, porque también habita en vos una esencia en tu ser que te hace ser, valga la redundancia, de una manera única, irrepetible, original. Tu ser es compacto internamente hablando. Y si bien se diversifica en distintos modos de ser, como vos mismo te vas desplegando, pero este es indivisible. O sea, sos individual, sos único. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué debería importarte? Bueno, viste, como tal como el parque tiene sus modos de ser, aunque en su esencia es único, y a la vez crea las condiciones para que la vida y la gente venga y disfrute, también vos, en tu ser, tenés las condiciones para que eso suceda. Ocuparte de vos mismo, en este caso, sería afirmarte en tu ser, apostar por la vida, generar las condiciones para que otros disfruten de vos y vos también disfrutes de todo lo demás que está ahí para vos. Gracias.